Muy buenas, soy Iván y esto es Zona ProGamer y bienvenido al episodio número 65 de Valheim. Los que me conocéis de hace tiempo y los que concretamente seguís esta serie, ya sea a mediados o desde el comienzo, ya sabéis que voy trayendo todo el contenido explicado capítulo a capítulo y las novedades de las actualizaciones más recientes, pues paso a paso lo vamos viendo todo desglosado, lo que es el chain log. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Llevo como aproximadamente 3 capítulos, 4... comentando de que van a introducir ciertos cambios. Pues por ejemplo, el más significativo es el tema del spameo de todos los bichos tipo esqueleto que cuenta Aslan, ¿vale? Van a rectificarlo porque es verdad que la tasa de reaparición es demasiado alta, así que lo van a rebalancear. Pero otro punto a destacar que llevo diciéndolo todos estos capítulos es que el tema de las betas o los leviatanes de lava que albergan ese ansiado flametal dentro de Aslan lo van a cambiar. Y específicamente en el parche experimental 0.218.17, en el chainlog nos dice que las betas de flametal no se van a sumergir a la hora de extraerlo. Vale, una mecánica un tanto curiosa, un tanto problemática también, porque es verdad que el flametal para recogerlo ya de por sí es complicado, pero si encima a la hora de minar esa beta va a hundirse, pues obviamente se multiplica la dificultad por 100 fácilmente. Bien, ¿qué ha pasado recientemente? Bueno, pues han sacado otro parche experimental, el 0.218.20, en el cual van a hacer otra rectificación debido a lo que he visto en comentarios de los foros de Steam referente a esta mecánica, que en ese punto 17 lo iban a suprimir y en este punto 20 han llegado a una especie de punto intermedio en el que dichas betas de flametal se van a hundir, pero la tasa de posibilidad de que se hunda va a ser muy bajo. Así que nos va a dejar con ese toque de incertidumbre de a la hora de minar, si se nos va a hundir, si tendremos que reponer, qué sé yo, pues nuestras bombas para hacer esas plataformas de basalto y no morir en el intento de coger un poquito de flametal, ¿vale? Entonces, esta nueva modificación dentro del patch experimental obviamente choca con lo que llevo diciendo estos 3 o 4 capítulos. Pero que en cualquier caso, como ya me conocéis, yo traigo a la serie explicaciones de los parches finales, es decir, lo que se publica ya oficialmente. En ningún caso lo de los experimentales, porque precisamente están sujetos a pruebas y a rectificaciones sobre la marcha. Vale, por eso no me veréis nunca haciendo un capítulo en el que esté jugando en una experimental, porque basta que hagamos una cosa para que a la semana siguiente o a los dos días hagan algún cambio y lo que he explicado pues ya no sirva de nada. Pero bueno, que en cualquier caso, esto es lo que está sucediendo últimamente con Valheim. Seguramente sea así como dejen el tema de las betas de flametal, ¿vale? Con un tanto por ciento bajo de que se hunda, pero a fin de cuentas se van a hundir o no, todo depende de la suerte que tengamos. Y que cuando esté ya en su fase pública, en su fase final de ese parche, pues lo mostraré en todo su esplendor, ¿vale? Para que no haya confusión a la hora de explico una mecánica y más adelante es diferente. Bien, si alguno quiere entrar en ese parche experimental porque quiera comprobar si las mecánicas gustan o no gustan, las nuevas novedades, etcétera, etcétera, esto se hace a través de Steam, es decir, en PC, y lo que tenéis que hacer es darle al botón derecho sobre el juego y en el menú desplegable, propiedades. Y en la ventana que aparece en la pestaña betas, ahí tendréis que escribir I made backups. Todo junto, ¿de acuerdo? Activamos o verificamos ese código y ya estaría en disposición de activar la beta y por tanto la descarga de esta versión para que lo probéis. Mucho cuidado con esto porque os puede estropear las partidas buenas, ¿vale? Por eso yo tampoco, a mí me gusta ponerme a jugar con mis personajes o en definitiva con cualquier personaje. No necesariamente tiene que ser de la serie esta principal, para no estropear las partidas. Entonces, cuando ya viene la fase final, o mejor dicho, el parche final que va a sustituir lo anterior o añadir a lo anterior, ahí sí yo ya pruebo todas esas novedades. Bien, en otro orden de cosas, que me he extendido demasiado. Como podéis apreciar en esa cámara rápida, estuve dando una vuelta bastante grande por el... Ahí está, vamos a recuperar el hub. Por lo que sería esta nueva isla grande, porque quería probar lo que sería el poder de Mother, si era compatible
con lo que sería esta capa que ya vimos anteriormente, que esta capa de cenicerdo hace que corriéramos mucho más cuando tenemos el viento a favor. Y tenía la duda si era compatible con ese poder de Mother. Para que no lo sepa, un poder el cual cuando estamos navegando, al activarlo, vamos a tener el viento totalmente a favor, pero no es compatible, ¿vale? Pensaba que podía serlo, pero no. Esto es única y exclusivamente, ese poder es para la navegación en barco. Y por tanto, es incompatible, o mejor dicho, no sirve para nada, con la capa esta que nos permite correr más cuando tenemos el viento a favor. El poder que sí he visto yo que es bastante interesante a la hora de explorar, que ya os digo, yo me pateé esto pues a un ritmo bastante alto a pie, ¿vale? Sin cenicerdo, sin log, sin nada, a pie completamente. Lo hice muy rápido y el poder más compatible a la hora de sprintar, de saltar, de ir corriendo a fin de cuentas, es precisamente el poder de Aether, ¿vale? Ya sabéis que este poder es un poder el cual nos permite reducir el consumo de vigor en carrera, caminando y saltando, ¿vale? Y es, por tanto, lo que yo considero más efectivo a la hora de aprovechar esta ventaja o esta habilidad que nos permite la capa de cenicerdo a la hora de explorar. Sí que es verdad que es un poco rollo, pues bueno, tenéis que estar alternando entre poder y poder, ¿vale? Pero bueno, para una exploración rápida, que ya os digo, me pegué aquí una pateada enorme en poco tiempo. Y que bueno, no sé si lo habéis apreciado, pero también estuve localizando varias vetas de flametal, las cuales obtuve una buena cantidad del mismo, porque quería preparar este capítulo de cara a ver el nuevo equipamiento, o mejor dicho, ese otro equipamiento de flametal que nos da Aslan. Vale, tenemos, os recuerdo, dos equipamientos, vamos a decir, de guerrero, uno ligero y otro pesado. El ligero es precisamente el que llevo ahora mismo puesto, que es coraza de as, y luego tendremos uno que es de flametal, que es un equipamiento pesado, el cual, pues bueno, tiene una armadura bastante altísima cuando lo desarrollamos al su 100%. Y en este capítulo precisamente lo que vamos a hacer es verlo en su primer nivel, ¿vale? Porque es verdad que es bastante caro. Y bueno, ahora mismo pues lo que tengo disponible pues son eso, ¿no? Estos 60 minerales de llametal, los cuales me va a permitir hacer el primer nivel. Pues nada, vamos de vuelta a base. Vamos a empezar a... Uy, que me quedo aquí. Sí, me voy a... No salto. Voy a tener que hacerlo en dos pasos. Yo espero que no me desaparezca, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, voy a ir a base, vamos a pasarlo por el alto horno, lo vamos a refinar en lingotes y vamos a intentar ver esto en su totalidad. Vale, pues ya estamos por aquí de vuelta y he tenido que hacer otra travesía en busca de 6, creo que eran 5 o 6 lingotes, perdón, lingotes no, minerales de flametal, para poder también explicar lo que es el tema de la capa. La capa que se puede decir que va asociada a esta armadura, o simplemente la otra capa que hay disponible dentro de Aslan, ¿vale? Son en total 3, pero el tema guerrero son 2 concretamente. Una, la que llevo puesta, ¿vale? Que es esta de aquí, que la acabo de explicar otra vez de nuevo, el tema de que tiene esa capacidad para poder movernos con el viento. Y otra que es una especie de capa pesada, vamos a decir, capa pesada, la cual nos va a venir muy bien para aumentar drásticamente nuestra armadura. Vale, voy a intentar meter esto, que es verdad que el alto horno pues tiene un punto de acceso bastante mediocre. Vale, bastante mediocre y tenemos que estar ahí un rato. Pero por cierto, para el que no lo haya visto, he estado pues reconvirtiendo un poquito la zona de hornos, porque es verdad que los hornos normales ya no los uso tanto como antiguamente. Ahora me va a venir bien para eso, ¿no? Para tener hornos de este tipo, el alto horno, y así poder hacer los lingotes mucho más rápidamente. Vale, así que vamos a poner esto aquí, ahí está. Y en fin, vamos a hacer esa armadura pesada, ¿no? Que es lo que en definitiva... ¡Ey! ¿Por qué no se está crafteando esto? Vamos a hacer esa armadura pesada para... Primero vamos a compararlo con lo que sería la armadura full. De hecho la voy a coger, me la voy a poner en el inventario. Esta armadura full... Perdón, esta no. A ver, ¿dónde la tengo? Madre mía, la he perdido. Ah, no, está allí. Esta de aquí. Ahí está. La armadura full caparazón que hemos estado teniendo hasta hace bien poco. Vale, me la vuelvo a poner para que veáis que a nivel 4, que es lo máximo ahora mismo que puedo llegar, vale, 3 hasta lo que es Mislan en sí mismo, nivel 4 cuando hacemos este primer aumento, perdón, este aquí, cortador de metal, que ya lo hicimos en capítulos anteriores para subir la forja
lo que es la forja negra a nivel 4, ¿vale? Por eso está a nivel 4. Hay otro aparato más que nos permite subir la forja a nivel 5 y por tanto este equipamiento Mixlan subiría a nivel 5. Pero que en cualquier caso, ¿vale? Si me quito la capa, lo vemos por aquí, este set nos da 114. 114 puntos de defensa en su máximo actual de nivel 4. Vamos a ver qué es lo que nos da lo que viene siendo el equipamiento Aslan en su primer nivel, ¿vale? El primer nivel, la verdad es que es caro, las cosas como son. El primer nivel, voy a tirar aquí un poquito de la chuletilla, que lo tengo todo anotado. Nos hace falta un total de 56 lingotes. Vale, sí, 56 que lo tengo que tener, eso es. 56 lingotes de flametal. Vale, por eso he intentado aguantar la aplicación de este equipamiento todo lo posible. Pero bueno, como el tema de los leviatanes de lava no van a cambiar en exceso, pues bueno, he estado cogiendo entre el capítulo anterior y este bastante flametal para la aplicación. Pero bueno, vamos a coger todo lo necesario. Por un lado, nos va a hacer falta esto fuera. Nos va a hacer falta algún tendón de Morgan. Nos va a hacer falta corazón de Morgan, ¿vale? Por supuesto, son cosas que dropea. Esto me lo voy a quitar ahora mismo. Lo tiramos mejor aquí. La capa está de los... No, la voy a dejar aquí. Son cosas que dropean el Morgan cuando lo matamos, ¿vale? Ya llevamos unos cuantos aniquilados. Y por tanto tenemos aquí una remesa bastante aceptable. Bien. Vamos, bueno, vamos a coger primero ese flametal 260, ¿de acuerdo? Vamos a entrar por aquí a la forja negra. Y vamos a ver ese nivel, primer nivel del equipamiento este de Yametal. Por un lado tenemos la coraza de flametal. Vale, se me ha faltado un par de... esto es lo que no me gusta, tener que ir así a su lento. Esto por aquí y... hueso, sí, exacto. Vale, ya voy al máximo. Por un lado, como hemos dicho, tenemos la coraza de Yametal, que nos va a pedir 20 unidades de flametal, 3 pellejos de cenicerdo, 5 huesos carbonizados y el corazón de Morgan. Vamos a hacerlo. Ahí está, la oración muy rapidito. Nuevo objeto, por supuesto. Y este es el primer, o la primera pieza del set este de Yametal. Bien, eso por un lado. Luego tenemos la greba de Yametal, que es prácticamente lo mismo. Lo único que no nos pide es corazón de Morgan. Así que vamos a hacerlo. Ahí está. Perfecto. Ahí está el nuevo objeto. Y por último, del set de Yametal tenemos el casco de Yametal. Ah, sí, cierto, que me va a pedir 16 de flametal, pellejo de cenicerdo 3 unidades, hueso carbonizado y 4 aether refinado. Que los aether, eso es, yo siempre los guardo aquí. Vale, llevo demasiado peso, a ver si ahora me quito cositas. Y crafteamos esto por último y listo. Ya tendríamos el primer nivel de este nuevo equipamiento. Bien, ahora mismo llevo el de Mixlan a nivel 4. Como hemos visto, 114 puntos de daño. ¿Tiene alguna cosita extra este equipamiento? No. Simplemente es armadura pura y dura. Ahora nos vamos a poner lo que es el de Yametal. Por un lado, la coraza, las grebas y por supuesto ese casco que estéticamente es una gozada, como puede ver. De hecho, incluso los ojos, ¿vale? No sé si se aprecia bien, pero los ojos te los pone como en tono anaranjado, ¿no? Como dando a entender que es un equipamiento de fuego, ¿no? Bien, ¿qué veis aquí? Pues 114 puntos de daño, perdón, de defensa. Estamos hablando de que tiene exactamente la misma cantidad de puntos de defensa que Mixlan a nivel 4. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Que este equipamiento es resistente al calor, como nos dice su ficha. En total un 40%, es decir, cada pieza nos da 20, bueno, estos dos realmente, ¿vale? Lo que son la coraza y la creva, ¿vale? Y el casco no, por eso llega hasta el 40%, pero que en cualquier caso, si nosotros vamos a zona de mucho calor, en teoría nos tiene que proteger ligeramente un poco de ese exceso de calor. Por lo demás, todo es prácticamente lo mismo. Velocidad de movimiento nos resta un total de 10 puntos, ¿vale? Como lo dice ahí en amarillo, menos 10%. Y lo que es la resistencia, sí que creo que el de Mixlan, efectivamente, el de Mixlan, 1800 puntos de daño, ¿vale? Esto no es defensa, estos puntos de resistencia son lo que dura a la hora de ser atacado por un enemigo y nos impacte en el, lo que es el cuerpo, ¿vale? Pues esta es la resistencia antes de que se estropee y se rompa, y por tanto lo que son los puntos de defensa no nos lo anule, ¿vale?
Entonces es más resistente de Midland. Pero bueno, dado el caso, si me preguntáis si merece la pena hacerse el equipamiento de Yametal, pues bueno, si tenemos bastante Flametal, sí. Si no, podéis intentar aguantar con el equipamiento Midland, o como he hecho anteriormente, con el equipamiento Axe, que sí que es cierto que nos va a dar mucho menos puntos de defensa, ¿vale? Ahora vaya a ver que de 114 vamos a bajar a 98, pero que me ha sorprendido, perdón, 98 no, a 90. Y como decía, me ha sorprendido gratamente porque nos introduce una serie de habilidades, como veis ahí en la ficha, que reduce el gasto de vigor al correr, el gasto de vigor al saltar, el gasto de vigor al atacar, y nos mete en perforante un 10%, es decir, armas tipo el arco, vamos a pegar mejor, y algún que otro arma cuerpo a cuerpo que también tiene esta habilidad de perforante. Entonces, puede ser interesante ir con el equipamiento Ash, con esa capacidad de destreza o de movimiento más rápido que con un equipamiento pesado, pero que tenemos que tener en cuenta que los golpes pues nos van a quitar bastante vida por cada golpe que recibamos. Entonces ya es estrategia de cada uno ver cómo optimizar mejor esta aventura. Bien, permitidme un momentito que voy a hacer un poquito de limpieza en el inventario y vamos a craftearnos esa capa pesada que nos queda por mirar. Vale, pues cogemos estas 6 unidades de flametal que me faltaba y vamos a hacernos esa otra nueva capa, la capa cinérea, la cual tiene ciertas particularidades como vimos en el capítulo anterior. Para su primer nivel, es decir, para el crafteo inicial, nos va a pedir 6 pellejos de cenicerdo, 2 tendones de morgue y 5 flametal. Vale, ¿y por qué tiene una peculiaridad? Porque es la primera capa que se introduce en el juego que nos va a dar puntos de armadura y en grandes cantidades. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que tuviera 4 niveles, ¿vale? Por ejemplo, tengo la capa emplumada a nivel 3, que nos va a dar un máximo, en este caso, de armadura 3. Tengo la nueva capa de cenicerdo a nivel 2, que nos va a dar una armadura de 2, ¿vale? No estoy hablando ahora mismo de las ventajas que nos añade, sino lo que es propiamente los puntos de armadura que nos introduce o nos añade. Y esta capa nueva, su gran particularidad es que, mirad cómo parte desde el primer nivel, 12 puntos de armadura, ni más ni menos que 12 puntos de armadura en su nivel 1. Cuando lo subamos hasta nivel 4, pues los puntos que nos va a añadir va a ser de 18 en total. Esa es una auténtica aberración por simplemente llevar una capa. La verdad es que es muy buena introducción porque nos permite jugar un poquito con los distintos sets, ya sea un poquito más inferior, un poquito superior, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que nosotros podríamos haber simplemente no hecho lo que es el equipamiento de Yametal, ¿vale? Que ya hemos visto hace un momento que nos, el primer nivel nos lleva hasta 114 puntos de defensa o de armadura. Si se lo metemos esta capa junto con el equipamiento Midland, pues tendríamos un total de 126 puntos de armadura. Estamos hablando también de una auténtica aberración. Por otro lado, si nosotros vamos a optar por usar la coraza de Ash con todas sus ventajas y por supuesto su inconveniente, a la hora de usarla, en vez de que con la capa de cenicerdo, para esas ventajas a la hora de movernos y esa ventaja a la hora de tener viento a favor, lo mezclamos con esta capa cinérea, pues estamos hablando de que nos va a subir un equipamiento medio hasta 102 puntos de armadura. Que sí, es cierto que está un poquito lejos del tope de gama con el equipamiento de Yametal, es decir, este de aquí. Pero hay que tener en cuenta que hacer la coraza de Ash es tremendamente barato si lo comparamos con el de Yametal, ya que este nos va a pedir pues cosas tan rutinarias, vamos a decir, como el lino, la piel de Lox, el pellejo de cenicerdo, ¿de acuerdo? Y poco más. Así que no tendríamos que estar explorando prácticamente todo Ashla en busca de una gran cantidad de flametal para ese primer nivel a la hora de hacer este equipamiento Yametal. Vale, por eso os digo que las combinaciones gracias a esto son bastante interesantes. Una vez que lo tenemos crafteado, su mejora, por ejemplo la capa de cenicero, nos va a pedir pues solamente 2 pellejos de cenicerdo. Lo podemos hacer justo ahora mismo sin ningún problema, ya que bueno, como vimos en capítulos anteriores, pues hicimos una granja de cenicerdos, que lo tengo concretamente en
aquí, ¿vale? En AS01, una granja en el que siempre voy a tener cenicerdos. Cuando haya varias crías, pues mato a todos los adultos, cojo esas colas, ese pellejo, etcétera, en fin, todo lo que nos dropea, y tendremos una mejora ahí significativa a la hora de farmear estos ingredientes, ¿vale? Así que ni tan mal. Capacinera, nivel 2, pues eso, lo hacemos con dos pellejos. Ya tenemos aquí dos puntos más, que, en fin, puntito a puntito, pues vamos a tener un equipamiento bastante interesante. Para el nivel 3, ¿qué nos va a pedir? Que ahora mismo no puedo hacerlo. La forja a nivel 5, ¿vale? Vuelvo a repetir, capa a nivel 3, forja de nivel 5. Hay que tener cuidado con los niveles de cada cosa, que no siempre van a la par, ¿de acuerdo? No siempre van a la par. ¿Qué necesitamos para dicha mejora de la forja negra? Pues bueno, algo que todavía no he encontrado en Aslan, que lo haremos en un futuro, por supuesto, cuando exploremos un poquito más las distintas dungeons que hay repartidas por Aslan, ¿vale? Y bueno, volviendo al tema del equipamiento de Yamital, a partir de aquí, ¿vale? Podemos subirlo hasta nivel 3, por supuesto, y lo que nos va a pedir va a ser flametal y pellejo, más, si no me equivoco, efectivamente algo de Ether, pero ya no va a ser las mismas cantidades, aunque sí que es cierto que para hacerlo hasta nivel 3, pues estamos hablando, según mis cuentas, de 140 unidades de flametal. Ojo que no es poca cosa. 18 de pellejo de cenicerdo, los 12 huesos, 10 Aether refinado en total, y ese corazón de Morgan que nos va a pedir en el primer nivel, lo que viene siendo la pechera. Bien, y dicho todo esto, que por cierto no lo he mostrado, ¿vale? La capa tiene este aspecto, me recuerda mucho a la de Lox, solo que tiene un pequeño dibujado diferente que marca un poquito la diferencia. Ah, sí, cierto, esto yo personalmente lo considero un poco fallo visual, ¿no? Está, no sé, o sea, la capa que te, vamos, parece una bufanda, básicamente. Entonces, pues bueno, se puede interpretar como que es para que nos proteja bien del calor de la lava o yo qué sé, pero no sé, me resulta un poquillo raro, ¿no? En cualquier caso. Bien, pues como iba a comentaros, esta sería, por ejemplo, la combinación, es decir, equipamiento medio, eso, equipamiento Ash, con esta capa, si lo ponemos al máximo, pues bueno, podemos tener unos puntos de defensa bastante interesantes. ¿Que queremos ser full tanque? Pues simplemente buscar, ampliar este equipamiento ya metal al máximo que se pueda, junto con al máximo de la capa cinérea, ¿vale? Y por ejemplo, en este momento, tal como estamos, tenemos 128 puntos de daño. Que se dice pronto, ¿eh? 128 puntos de daño hasta el quinto, vamos a decir el cuarto boss, ¿vale? Para no pillarme mucho los dedos, hasta el cuarto boss lo podemos hacer prácticamente sin despeinarnos y sin que nos haga prácticamente nada, ¿vale? Ojo, que luego quedaría el tema de lo que son las armas, ¿vale? Que yo estoy ahora mismo hablando de defensa, pero que ya con esto vamos hasta llanura como si estuviéramos en las praderas, básicamente. Bien, pues vamos a poner un poquito a prueba, vamos a ver un poquito sus posibilidades y vamos a terminar el capítulo pues haciendo alguna valoración sobre el mismo y comprobar si nos merece la pena llevar este equipamiento o el de Ask. Bien, pues ya estamos por aquí listos para poner a prueba el equipamiento. Vamos a bajar por aquí usando la capa emplumada, que ya os digo, esta capa de mi inventario no va a desaparecer, las cosas como son. Me gusta bastante el tema de poder tirarme a cualquier altura y no morir en intento. Vale, ahora sí, vamos a cargar la capa cinérea. Está escudo, espada y... ¿Por qué no hay nadie por aquí? Qué raro, ¿no? Mira, allí, ahí, ahí, ahí. Que por cierto, el tuétano. El tuétano ahora mismo no lo voy a activar porque quiero ver las capacidades de... En fin, de la armadura, ¿vale? Que yo sé que en alguna ocasión me dejáis en los comentarios, pero ¿por qué no usa el poder del tuétano? ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué no lo usa? Pues porque se me olvida, ¿vale? Ya sabéis que intentar jugar y explicar al mismo tiempo es un poquito complicado a veces. Entonces, si no activo el tuétano es simplemente por despiste, ¿vale? Pero que obviamente el poder del tuétano en Aslan, que lo he dicho en más de una ocasión, se hace fundamental. Bueno, no me enrollo más, vamos a empezar a darle caña, ¿vale? Vamos a dejarnos atacar. Joder, menuda parada más buena. Sí, señor, a ver. Bloqueada al 93, ¿vale? Y sin apretar el escudo. A ver, obviamente me va a bajar, pero que no se me antoja. No se me antoja demasiado problemático, ¿eh? No se me antoja. Sí que es verdad que me noto más lento, ¿vale? Vuelvo a repetir, el equipamiento pesado que llevo ahora mismo de ya metal nos hace más tosco, más lento que el propio equipamiento Ash, que con las habilidades que tiene, pues nos hace ser
tremendamente rápido y versátil, pero que tampoco se me antoja muy problemático. A ver, es cierto que si nos ponemos la capa de cenicerdo mezclándolo con el equipo de Yametal, nos va a bajar unos cuantos puntos. Pero como podéis ver, la verdad es que... Bueno, ahora mismo, sí, aquí, este es el viento a favor, ¿vale? Aquí es el viento a favor, aquí es viento en contra, ¿vale? Pero que, bueno, no se me antoja tampoco muy tosco y pesado. Obviamente si quito la capa de cenicerdo y vuelvo a ponerme lo que es la capa cinérea, ¿vale? Vamos a ganar en resistencia. Por cierto, resistencia, no solamente resistencia, perdón, en armadura, quería decir, sino que también vamos a ganar en resistencia en escarcha. Que bueno, eso sí que es verdad que hasta la capa emplumada efectivamente también lo tenía. ¿Y esta otra capa? Sí, también, escarcha, vale. Yo creo que es que las capas introducidas a continuación de lo que es el bioma de montaña, todos deberían de llevar resistencia a escarcha, ¿no? Porque no tendría mucho sentido que tuviéramos armaduras del copón, que vayamos a la montaña y no seamos capaces de aguantar simplemente el frío, ¿vale? O sea que yo creo que por ahí bien. Vale, atácame. Me voy a dejar atacar, ¿vale? Me quita 17, o sea, 15. No está nada mal, ¿eh? Y lo que es el equipamiento en sí, evidentemente cada golpe cuenta y me va a ver mermar la resistencia inferior, ¿vale? Vuelvo a recordar, resistencia inferior a lo que nos... Ostras, que se me ha comido. A lo que nos daba el de Misla a nivel 4, ¿vale? Pero... Uy, ahí casi. Pero que, bueno, es acostumbrarse y adaptarse. A ver, que me dé una pedra. Oh, lo he esquivado. Accidentalmente lo he esquivado. Quería que me pegara una pedrada. A ver, venga, lanza. No, este no me va a lanzar una piedra. Bueno, sí, ahora. Venga, lanza una piedra. ¿En serio, tío? Anda, no te mereces ni bebé. Más malo no puede ser. Bueno, como os decía, que yo creo que las combinaciones son múltiples. Creo que si queremos ir modo tanque, ¿vale? Y estamos hablando del primer nivel, ojo, vuelvo a repetir, que es 128 puntos teniendo el equipamiento de Yametal a nivel 1, que luego deberíamos llevarlo hasta nivel 3. La capa a nivel 3 también, o no, perdón, esta era a nivel... No, calidad 3, efectivamente, a nivel 3 con la forja número 5, exacto, sí, perdona, es que es un poco confuso a veces, porque como no van a la par las numeraciones, te puedes confundir fácilmente. Bueno, y por supuesto lo estoy haciendo ahora mismo las pruebas con el tuétano desactivado. Me voy a buscar aquí una... Mira, el arquero este. Voy a activar el tuétano. Me voy a dejar golpear. 7 puntos. 10 puntos. Es ridículo. Es ridículo. Y esperaros a que hagan el rebalanceo. Es verdad que el rebalanceo... Mira, que esto no me quita... No me está quitando casi nada, ¿eh? O sea, es que me puedo hasta despreocupar de defenderme. Y lo que os quería decir es que con el rebalanceo se supone que van a ajustarlo un poquito. Pero es que ahora, viendo esto, lo que deben de hacer es que la dificultad, o mejor dicho, no la dificultad, sino el spameo, ¿no? La tasa de reaparición de los bichos debería ir de acorde al nivel que tengamos de puntos de armadura, ¿eh? Porque ahora, si ahora me baja los puntos de spameo de los esqueletos, vamos a llamar, ¿no? En general, los esqueletos en general, ya, da igual que sea guerrero, da igual que sea arquero, etcétera. Si me lo baja y tenemos el equipamiento al máximo. Mira, una explosión. ¿En serio me ha quitado un punto nada más? ¿1,5? Qué barbaridad. Pues como decía, ¿no? Pues vamos a tener Ashland bastante sencillo, ¿no? Una vez llegado a un equipamiento alto, ya sea ya metal, ¿vale? O nivel máximo de Ash con la capa cinérea al máximo y demás, ¿no? La verdad es que ni tan mal. Y en resumidas cuentas, si nosotros... la verdad es que sí, llevar todo el set completo de uno y de otro en el inventario nos quita mucho espacio. Pero mira, justo al que quería yo ver, para ver qué tal se comporta. Tengo el set, sí, el 128. Ahí está, venga, dame ahí. Vale, me ha quitado 11 con el bloqueo. Me ha quitado 11 con el bloqueo. 11 otra vez con el bloqueo. Me voy a dejar golpear. Otra vez, no tengo ni siquiera... Me voy a activar esto. Bueno, tengo el tuétano activo aún. Sí, me quedan 3 minutos, exacto. Oye, pues... Con el tuétano sabemos que el Morgan... Pues ya no hay que tenerle ni... Es que ni pestañeo, ¿eh? Me acaba de hacer una embestida. Creo que ha sido... ¿10 puntos? A ver, que me dé.
9 puntos. Otra. El Morgan ha matado al buitre. Pero que, oye, que no me estoy defendiendo, ¿vale? O sea, no estoy activando lo que es el bloqueo de escudo, ¿vale? Lo voy a dejar sin darle al botón, ¿vale? Simplemente voy a ir a espada. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo, ¿eh? Sin bloqueo, ya os digo. No voy a activar el escudo. Solamente golpear. Y que, ojo, estoy golpeando con la espada, la mejor espada de Mishla. O sea, que todavía nos queda hacernos el equipamiento de ataque, ¿no? Mirad, mirad. La verdad es que se me antoja. Ahora muy sencillo, ¿eh? Nada, nada más. El salto es bastante pronunciado, ¿eh? Cuando tenemos el equipamiento de ya metal con este, con esta capa, ¿eh? Nada, nada mal. Vale, disculpad el pequeño corte, pero se me había olvidado introducir, en fin, lo que es la resistencia. Vamos a comprobar la resistencia al calor, ¿vale? Entonces, antes de despedirnos, vamos a hacer esa comprobación. Que como ya he dicho, tenemos un total de 40% de resistencia al calor cuando tenemos el full set completo puesto, ¿vale? 20 nos lo da la creva y otros 20 nos lo va a dar la coraza. El casco, sin embargo, no nos va a dar ningún tipo de bonificación a este calor. Vale, pues vamos a meternos aquí así a saco. ¡Ostras! Pues sí que morimos, sí que morimos. O sea que lo que es la lava en sí, tenemos que seguir teniendo cuidado. Vamos a hacer alguna que otra prueba. Vale, pues ya estoy por aquí de nuevo. Vamos a coger estas cosillas, ahí está. Y bueno, es cierto que para próximas actualizaciones la lava va a cambiar, o eso es lo que se espera, ya que en este chainlog de esta última public test también ha introducido que la lava, según donde estemos de profundo, nos afectará más ese daño. Yo me espero que vamos a aguantar mucho mejor lo que es la lava. Sí que es cierto que la resistencia es al calor, no necesariamente tiene que ser a la lava, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay un fuego, pero yo no estoy seguro si esto es lava en sí. Vale, vamos, voy a intentar buscar un fuego por aquí cerca. Vale, justamente ha saltado aquí pues una bolita de lava. Vamos a meternos directamente en el fuego. Y en principio no me estoy quemando nada, 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 nada. Oye, pues sí, 110, de 110 no me baja. Vale, mira, ay, qué pena, qué pena. Ahí había otro. Pues con el fuego sí que vamos bien, ¿eh? Resistencia al calor, fuego. Obviamente lava, yo me esperaba que fuera la lava, pero no, no. Mira, aquí hay otro fuego. El humo te impide respirar. Vale, me impide respirar, pero lo que es el humo, no el daño por fuego. Vale, el daño por fuego no. Sin embargo, la lava sí. Si yo me tomo una poción de resistencia al fuego, podríamos a lo mejor sobrevivir a la lava. Me voy a metérmelo muy poco. Esta vez no me voy a meter a saco. Sal. Vale, no, no, la lava afecta, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí hay que diferenciar la mecánica del fuego de la lava. Es decir, la lava, maldito sea, la lava en sí, con lo que es el fuego. Ostras, ostras, espérate, espérate. Tueta no. Ah, no, no tengo listo, no tengo listo. Vale, dame un momentito, vamos a acabar con él y seguimos para despedirnos ya del capítulo. Pues bueno, me siento bastante preparado para seguir explorando. Dame un momentito, me voy a poner un poco más apartado para hacer la conclusión final del capítulo. Vale, nos ponemos por ejemplo por aquí. Y nada, como decía, me siento preparado para seguir explorando, porque es verdad que entre el capítulo anterior y este, esa cámara rápida que habéis visto al principio del capítulo, pues lo hice en plan aquí a la bulla, corriendo, intentando huir de todos los bichos. Es verdad que alguna vez me tengo que enfrentar, pero bueno, tampoco me ha costado demasiado. Pero con este equipamiento podemos ir lentamente por los distintos sitios, arrasando con todo lo que veamos, en plan destroyer total, sin ningún problema. Que por cierto, ahora que tengo aquí el mapa abierto, aquí puse estos signos de interrogación, porque aquí hay una estructura que, bueno, no quiero hacer demasiado spoiler, pero lo veremos próximamente, y que tiene que ver con el boss. Vale, una estructura que la verdad el diseño está muy chulo, pero que todavía no lo vamos a ver, porque nos va a hacer falta, como en todos los bosses, una serie de ítems para su invocación. Así que esto lo dejaremos para más adelante, pero bueno, yo ya ahí lo tengo localizado. Lo que sí intentaremos es seguir avanzando por aquí en la exploración hasta llegar a esta ubicación misteriosa, que no deja de ser una mini quest dentro de Asla. Por supuesto, nos quedaría también ver la fortaleza, ¿vale? Tengo que localizarla, que en un primer momento es fácil localizarla si topamos con una pequeña estela o un rayo de luz, o no sé cómo decirlo exactamente, de color verde. Pero bueno, eso será en otro capítulo, no en este. Nos vamos a ir despidiendo por aquí ya con nuestros nuevos sets de Yametal y estas pintas que tenemos de, en fin, que parecemos que venimos del infierno.
Pues nada, sin más, me despido por aquí. Como siempre, si ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.